Saludos Ciberias TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Pablo Maisonet y hoy nos encontramos invadiendo los headquarters de Microsoft Puerto Rico. Y dentro de los raptos que hemos hecho durante el día de hoy se encuentra Yamil Morales, que es gerente de nuevas tecnologías aquí en Microsoft. ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido a nuestra casa, a su casa. Muchas gracias por recibirnos. Estábamos hablando fuera de cámara, acá nosotros, sobre nuevas tecnologías y cositas que está haciendo Microsoft que son muy interesantes, y entre esas está Codo, no es este Codo, otro Codo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Codo es una plataforma que desarrolló Microsoft Research hace un año atrás, y es una plataforma educativa. Se hizo con el propósito de que los jóvenes desde muy temprana edad, 5 años adelante, no tan solo pudieran jugar juegos de video, pero crearlo. Y todos sabemos que escuchamos que los jóvenes hoy están siempre metidos en los videojuegos, pierden horas ahí. Pues Microsoft vio eso como una oportunidad para convertirlo en una herramienta para desarrollar la creatividad, la lógica de cada estudiante y para también transportarlo al salón. Y imagínate que mañana los profesores puedan estar dando una clase de matemática o de historia mientras los estudiantes aprenden jugando videojuegos o creando en videojuegos. Entonces es algo diferente. Y de eso se trata Codo. Sí, que no es lo mismo que estén jugando a que estén creando el juego. ¿Qué fue la Copa Codo? Bueno, nosotros vimos una oportunidad para incentivar a los estudiantes. Codo salió libre de costo al mercado. Está en el internet para descargarlo. Haces una búsqueda en cualquier buscador de internet por Codo y vas a ver que es gratis, lo puedes descargar a tu máquina, a tu PC, o puedes también descargarlo a un Xbox si tienes un Xbox. La idea detrás de Copa Codo era incentivar a que los estudiantes puertorriqueños pues vieran qué era lo de Codo y nos demostraran sus destrezas en tecnología. O sea, la Copa Codo fue acá, sí, local. La Copa Codo fue la primera vez que lo celebramos en Latinoamérica, fue el quinto país a nivel mundial, entre ellos estuvo Malasia, Singapur, Australia, Estados Unidos. Y bien, bien curioso, en Estados Unidos hubo una joven de 10 años que fue la que ganó de todo Estados Unidos. Wow, 10 años. 10 añitos nada más tenía. Pues lo que queríamos con Codo y lo que logramos con Codo, que lo están viendo allá en las pantallas, es que los jóvenes desarrollaran historias, que ellos vinieran con sus propias ideas y lo pusieran en un videojuego. Y lo que requeríamos es que ellos tuviesen una historia que completar, que hubiera un personaje que tuviese que tener varios, o uno o varios objetivos, y pues al final pues que ellos nos demostraran cómo crearon el mundo, porque Codo te permite crear juegos ya sea tridimensionalmente, en dos dimensiones, desde cero. Y cuando decimos desde cero es cuando tú empiezas a jugar con Codo. Si no estás en los ejemplos avanzados, el básico te dice, comienza a dibujar el terreno. Y por ahí ellos empiezan dibujando el terreno con el color que ellos quieran, empiezan a hacer elevaciones, si quieren ver montañas, empiezan a ponerle agua, empiezan a poner toda los settings que pueden en el juego, ponerlo de noche, poner otros personajes. ¿Se recuerdan cuando jugábamos Mario Brothers? Pues que ellos, todo personaje respetaba una programación, digamos, y vale mencionar, la programación en Codo es totalmente visual. O sea que con un mouse o con su computadora lo pueden hacer, no tienen que saber nada, nada de lenguaje ni nada, que no se preocupen ni se asusten. Bueno, estamos viendo el ejemplo de varios estudiantes que tenían 8, habían categorías hasta de 7 años en adelante. Pues cada uno de ellos tiene la oportunidad de poner su creatividad en un juego y nos lo demostraron a nosotros. Ellos, cuando terminaban sus juegos, nos los enviaban y nosotros tuvimos un panel de jueces y ellos pues lo que hacían es pues jugar esos juegos y ver cuál era más creativo y ponerlos a competir. Y pues en el pasado diciembre, en el Gaming Explosion Fest, que es un evento muy concurrido por los que juegan videos, pues pusimos ese toque diferente este año de los que crean juegos. Entonces hubo mucha emoción porque todos los muchachos llegaban y preguntaban qué es lo que hacen esos jovencitos aquí, y cuando se enteraban que estaban haciendo videojuegos, era un impacto grande sí, en la cara. Están haciendo juegos aquí. Aquí, exacto. Aquí, porque rápido dice, no, en Estados Unidos, no, aquí, en Puerto Rico, desarrollando juegos. Te pregunto, ¿por qué el hecho de que fuera un videojuego? ¿Pudo haber sido otra cosa? Bueno, ¿O sea, hacerle un,
un cuadrito y que empezarán a mover el cuadrito. Eso es bien interesante. La realidad de por qué video gaming dentro de la tecnología, Microsoft, el interés de Microsoft a nivel mundial es que pues, cada persona, cada individuo se desarrolle a su mayor potencial. Y pues hoy en el mundo de la tecnología ese potencial es viable porque estos jóvenes tienen tantas ideas y el ponerlos con herramientas a crear es bien importante porque es lo que define qué quieren ser cuando grandes. Y como ustedes saben, ya la tecnología está en todos sitios. La tecnología no está solamente en un departamento, la tecnología está en todos lados. Y nosotros en conversaciones con el gobierno, diciéndole, oye, ¿cuál es la próxima apuesta de Puerto Rico? Hace 30 años era la manufactura, ¿no? Las farmacéuticas fueron algo que generaron un cambio grande en Puerto Rico y hoy ya no tenemos tanta presencia de ellas. ¿Qué puede ser ese próximo paso? Identificaron que dentro de la tecnología, la creación de videojuegos a nivel mundial es una industria multibillonaria. Y por multibillonaria, para compararlo, la industria de cine tiene menos dinero que la de videojuegos. O sea que es algo, una oportunidad muy grande. Y ahora como se están consumiendo los juegos a nivel de internet, que ahora las consolas de juego están pegadas al internet y no estás jugando con solamente tu vecino que pudo llegar a tu casa, ahora tú estás jugando con aquel amigo tuyo que está en Rusia, aquel amigo tuyo que está en Australia, en cualquier sitio del mundo, pues permite que nosotros entremos al tema global, a que compitamos globalmente. Y lo que perseguimos es eso, que desde muy joven los estudiantes se interesen por desarrollar videojuegos para llevarlos al próximo nivel, para que después digan, oye, ¿cómo puedo llevar esto a la realidad? ¿Cómo puedo crear un juego que quizás puedan vender o compartir con el resto del mundo? Y eso es lo que estamos tratando de llevar. La relación que va a tener, porque miren, está Xbox Kinect y Codo, ¿cómo entra en esa área? Codo es, digamos que el comienzo. Codo te enseña lo elemental, lo que tendría que tener un desarrollador de videojuegos o un diseñador de videojuegos, los elementos principales. O sea, que abre el campo. No estoy diciendo que en el futuro Codo no se convierta a que tú puedas desarrollar un juego que puedas vender. No voy a decir que no. Pero hoy día, por lo menos, lo puedes ir y compartir en Xbox Live. Y otros estudiantes pueden jugar o otros jóvenes pueden jugar tu juego. Ahora, lo que nosotros vemos aquí como oportunidad es que al cabo de 2 años, un año, que un joven se interese por crear videojuegos, pues pueda pasar ya al desarrollo de videojuegos en la plataforma. Y todos saben, mencionas Kinect. Kinect es una gran oportunidad, es el artefacto que lanzamos hace un año atrás, que es el control que te permite controlar el juego sin tener nada en las manos. Y pues de nuevo, ese fue nuestro equipo de investigación y desarrollo, Microsoft Research, que lanzó ese producto después de 10 años de investigación y sabemos todos lo que ha causado, lo El que ha causado. impacto. Pues en las pasadas Navidades lanzamos algo similar a Codo, pero para aquellos que fueran entusiastas y quisieran tirar algunas líneas de Codo, pudiesen controlar y utilizar Kinect para lo que quisieran. Entonces, eso es lo que estamos persiguiendo, abrir la puerta a lo que pueda hacer Kinect. Porque si bien es cierto, Microsoft puede desarrollar uno, dos, cuatro, quizás 15 títulos de juego. Quizás las casas productoras pueden desarrollar otros juegos para el uso con Kinect. Pero no tan solo se debe concentrar en los juegos. Kinect sirve para muchas, muchas cosas. Kinect hoy día se está utilizando en hospitales para dar terapia física. Se está utilizando en robots para automatizar muchas cosas, porque por fin le podemos dar ojos a un robot. Y ya el robot tiene percepción, sabe cómo no chocarse con la puerta, sabe dónde están las personas que se están moviendo, puede perseguirlas. Entonces, crea una gran oportunidad de ideas que podemos traer a nuestras De casas. darle utilidades a Kinect. Exactamente, y que por ahí se empiecen a inventar cosas y Kinect es algo, una cosa que cuesta $150. Antes quizás pensaríamos que con una tecnología para crear algo como lo que estamos mencionando, pues tendríamos que invertir miles y miles y todo el mundo estaba lejos de eso, pero hoy con algo que tenemos en la sala, el que lo conectemos a una PC y empezamos a dar nuestras ideas, Desarrollarlo. pudiésemos desarrollarlo. Un ejemplo que puedo utilizar que nosotros hicimos acá para entretenernos fue, buscamos un juego de web de Tetris. El juego Tetris mucha gente lo conoce. Y pues hay versiones que tú puedes ir en tu Internet Explorer y jugarlo. Y pues conectamos a que
los movimientos corporales de una persona, ya sea extender la mano derecha, extender la mano izquierda, subir la mano, bajarte, estirar una pierna, pues eso respondiera a una tecla en el keyboard, ¿no? El teclado de la computadora. Y pues después de, no te estoy mintiendo, después de 25 minutos de aprender, implementar y escribir lo que queríamos, estábamos jugando Tetris sin manos, con un Kinect conectado en la computadora y controlando las piezas de Tetris, pues con movimientos corporales. Y eso es un ejemplo de cómo, hasta dónde nos puede llevar todo esto de desarrollos de juegos y toda la tecnología. Wow, eso es una de las formas en que Microsoft está humanizando la tecnología. Estamos hablando en otra ocasión de la parte del touchscreen y ahora estamos hablando de Kinect y estamos hablando de Codo. Vamos a una pausa, pero no se retire. Esto es Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión.